Bonjour, à travers cet exposé, je vais donc vous A través de esta ponencia les presentaré el futuro de las emisiones antrópicas de CO2 emitidas por el hombre desde el inicio de la era industrial, es decir, a mediados del siglo XIX. En la curva negra de esta figura observamos la cantidad total de dióxido de carbono emitida a la atmósfera. Esto corresponde a las emisiones fósiles, por un lado, esencialmente, digamos, y también en parte a las emisiones debidas a la deforestación y al cambio en el uso de los suelos. En esta última década hemos estado emitiendo 10.000 millones de toneladas de carbono por año, o 10 petagramos de carbono. Desde el inicio de los años 60, medimos con gran precisión en la atmósfera la concentración de CO2 y su evolución, su aumento a lo largo del tiempo. Por diferencia, podemos entonces calcular a partir de estas medidas la cantidad de CO2 que se ha acumulado directamente en la atmósfera, lo que corresponde a la curva azul, la tasa de crecimiento observada. Vemos que esta cantidad es de más o menos la mitad de las emisiones de carbono debidas a las actividades humanas. Así pues, hay una absorción por los ecosistemas terrestres y los ecosistemas oceánicos de la mitad de nuestras emisiones. Intentaremos entender cuáles son los principios, los mecanismos de estos pozos de carbono. Si empezamos con el océano, la curva del medio demuestra la evolución en el último milenio de la concentración de CO2 en la atmósfera. En la etapa preindustrial, vemos que el intercambio entre la atmósfera y el océano corresponde a dos flujos brutos de sentido inverso, con una disolución del CO2 en el océano proporcional a la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera y una desgasificación proporcional a la cantidad de CO2 disuelto. Observemos que el CO2, una vez disuelto en el océano, reacciona con los iones del océano, carbonatos, para formar bicarbonato, que es el mayor reservorio, del cual se encuentra en el océano. Y esto está en conexión directa con lo que debemos llamar la bomba biológica, la absorción de carbono por los organismos vivos y controlado por la mezcla oceánica. Durante la era antrópica, la perturbación antrópica, el CO2 aumenta en la atmósfera y el flujo descendiente desde la atmósfera hasta el océano ha aumentado también mucho. El flujo compensatorio del océano hacia la atmósfera también ha aumentado, pero menos, habida cuenta de que el CO2 en la atmósfera sigue aumentando. Entonces hay un desequilibrio que explica el hecho de que los océanos se comporten como un pozo neto de CO2 respecto a nuestra perturbación antrópica. Distintas medidas de distintos trazadores en el océano que han permitido estimar la cantidad total de CO2 integrada por los océanos en toda la columna de agua. Esta representación para el periodo de 2010 muestra que los océanos habrían absorbido unos 150 petagramos de carbono desde inicios de la era industrial, con una gran importancia de las variaciones espaciales, privilegiando zonas en las que tenemos unos downwellings muy profundos, como en el Atlántico Norte, donde se ha almacenado mucho CO2 expresado aquí en moles por metro cuadrado, zonas en las que hay upwellings de agua profunda, entonces el almacenamiento antrópico, de carbono antrópico, es menor. Las medidas más recientes en las últimas décadas han demostrado que estos pozos aumentaban mucho, crecían mucho, sobre todo entre, digamos, 1990 y 2010. También tenemos el fenómeno del efecto de fertilizante del CO2 atmosférico. Veamos aquí a la izquierda. Los vegetales, las plantas clorofílicas, utilizan la luz para fijar el CO2 de la atmósfera y fabricar cadenas carbonadas. El CO2 atmosférico es un sustrato que a veces es un poco limitante o limitador. Aumentar el CO2 en la atmósfera corresponde a aumentar la asimilación del carbono. Hicimos en distintos ecosistemas experimentos a escala real llamados experimentos fase, donde duplicamos el CO2 con parcelas testigo al lado. Esto ha permitido mostrar que un aumento de la productividad primaria neta de estos ecosistemas entre un 20 y un 40% en función de los ecosistemas, con una saturación a lo largo del tiempo.
Así pues, este efecto se combina también con otros efectos para la biosfera continental, sobre todo el impacto del cambio climático, el aumento de la temperatura en la superficie de la Tierra o el cambio de distribución de las precipitaciones, que influyen directamente en el flujo de la fotosíntesis y también en la degradación del carbono almacenado en el suelo, en la materia orgánica del suelo. Además, también a través de las actividades humanas hay una distinta gestión de los ecosistemas. Hay un modo muy extensivo y se va ahora a un modo más intensivo. Y el impacto de estos distintos modos de gestión es importante en el almacenamiento neto de carbono. Por último, la disponibilidad en nutrientes que no sean carbono, por ejemplo, los depósitos de nitrógeno derivados de toda la actividad industrial desde principios de la era industrial. Aquí vemos un mapa con las zonas de depósito de nitrógeno. También han tenido un papel fertilizante. Estimamos que desde principios de la era industrial, unos 150 petagramos de carbono, al igual que en el caso de los océanos, se han almacenado en los ecosistemas terrestres, sobre todo en los bosques. La variación temporal y espacial de estos pozos es muy incierta y esto constituye un reto para la investigación actualmente. Observemos que para los ecosistemas terrestres hay un flujo similar concomitante temporalmente derivado de la deforestación que también ha emitido a la atmósfera, como dije al principio, una cantidad de carbono más o menos de la misma magnitud que estos 150 petagramos de carbono adicionales que había mencionado. Entonces, si hacemos un balance de la perturbación y de su evolución a lo largo del tiempo, la parte superior de esta gráfica muestra las emisiones derivadas de la combustión fósil y la deforestación, más o menos 10.000 millones de toneladas de carbono por año actualmente. Y la parte inferior de la gráfica muestra el futuro del carbono en la atmósfera. Ante todo, las medidas atmosféricas han permitido cuantificar la cantidad almacenada, más o menos 4.000 millones de toneladas de carbono por año. Esta cantidad es muy variable de un año a otro y aumenta a lo largo del tiempo. Las medidas en el océano también permitieron cuantificar la cantidad de carbono absorbida por el océano, del carbono antrópico, ¿no?, reabsorbido por el océano. Es mucho menos variable a lo largo del tiempo. Y como ya he explicado a través de los mecanismos anteriores, esta cantidad de carbono almacenado aumenta a lo largo del tiempo. Por diferencia, hemos podido deducir la cantidad almacenada en los ecosistemas terrestres, que es una cantidad muy variable, ha ido variando a lo largo de los años. Esta gráfica representa el balance global con un pozo oceánico para la última década, que fue relativamente elevado, unos 2.600 millones de toneladas de carbono por año. Los mecanismos que controlan la variabilidad temporal de este pozo de carbono por cuenca, sobre todo el impacto de las estructuras de la dinámica de pequeña escala, o sea, los torbellinos, que todavía no conocemos bien, son inciertos y constituyen un reto para la investigación. Y también el impacto del recalentamiento y la acidificación de los océanos en el funcionamiento de la bomba biológica. Para la biosfera continental, los retos constituyen, son cuantificar la importancia relativa de los distintos mecanismos que contribuyen al almacenamiento del carbono en los distintos ecosistemas, entender mejor el futuro del carbono almacenado en el permafrost de las altas latitudes actualmente, entender el impacto de los extremos climáticos en el almacenamiento del carbono y, por último, cuantificar mejor los flujos laterales de carbono entre el reservorio tierra y el océano.